5 años de presupuesto participativo en Zárate, la República Argentina, vive un sistema democrático representativo en el que cada 4 años los ciudadanos eligen al presidente de la nación y al intendente de su ciudad. En este sistema de partido, el pueblo elige a sus representantes políticos para que decidan y gestionen los recursos públicos y gobiernen su ciudad para construir una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, la democracia no solo se vive mediante la votación de un representante político, también se consigue día a día con la implicación activa de los ciudadanos en la vida política de su ciudad. Desde el gobierno del intendente Osvaldo Cáfaro, impulsó el programa de participación ciudadana Presupuesto Participativo en 2010. Dicho programa permite la gestión de recursos públicos a los vecinos y vecinas del partido de Zárate. El presupuesto participativo se ha venido implementando durante 5 años consecutivos en la municipalidad de Zárate. Su ejecución en nuestra comuna ha significado una importante apuesta política, ya que se trata de una herramienta que les da poder a los vecinos y vecinas y los faculta para decidir cómo invertir una parte del presupuesto municipal para mejorar los barrios y la calidad de vida de su gente. La participación ciudadana es vital para la vida en comunidad, ya que por medio de ella se mejora la transparencia de la gestión pública y se afianza la cultura democrática, al tiempo que se refuerza el vínculo entre vecinos y se fortalece el tejido social. El presupuesto participativo es uno de los programas más importantes de nuestra gestión. Es el 5º año donde cada vez son más vecinos los que pueden participar, los que pueden tomar decisiones. En realidad apunta al pluralismo democrático, apunta a profundizar la democracia y creo que es la esencia misma del mejoramiento en democracia de una comunidad. Por eso que es uno de los programas más importantes para nosotros, por eso que este año vamos a invertir 7.500.000 pesos, donde cada barrio y cada vecino va a ser protagonista en una forma orgánica, ordenada, con un modelo de participación, donde tienen un autorreglamento y donde van a poder decidir su propio destino. Y eso es un poco lo que aspiramos con este programa que ya lleva este 5º año, que sigue consolidándose, que sigue cada vez participando más en fino, más en coordenada con cada uno de los barrios. Y esto es un poco lo que llamamos a ustedes para que participen cada vez más, para que llamen a los vecinos, a los familiares, para que se sumen. Cada año se abre un nuevo ciclo de presupuesto participativo con un monto de dinero asignado sobre el presupuesto municipal que se reparte equitativa e igualitariamente entre los 19 foros que componen el partido de Zárate. Cada ciclo de presupuesto participativo consta de 3 foros barriales y una mesa técnica de viabilidad. En el primer encuentro se le presenta a los vecinos el funcionamiento de este programa, invitándoles a participar del resto de reuniones. En el segundo encuentro, se elabora un diagnóstico participativo utilizando diferentes técnicas de análisis individual y grupal para identificar las principales necesidades y los problemas de cada barrio. En el tercer foro, se ordenan los problemas y se aportan las soluciones. Por último, y con una ayuda técnica, se arma el proyecto que deberá ejecutarse al año siguiente. A partir de estas discusiones, de estos diagnósticos que se llevan adelante en cada una de las asambleas, la ciudadanía tiene la posibilidad de poder ir resolviendo en forma conjunta y colectiva cada una de las problemáticas que surgen y cada una de las cuestiones con las que conviven cotidianamente. Convocamos a todos a redoblar los esfuerzos, a invitar a sus vecinos, a invitar a un amigo, a invitar a un familiar, a sus hijos, para que puedan ser parte de una herramienta que les brinda la posibilidad de conocer a otros vecinos, de conocer otras problemáticas y de ser parte de una ciudad integradora, de una ciudad donde todos somos parte, donde cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. El presupuesto participativo permite esa integración, el presupuesto participativo acerca a la ciudadanía y la hace parte de su propio territorio, de su propia ciudad. Es de destacar que la participación del vecino se produce desde la detección de necesidades hasta la búsqueda de soluciones y el seguimiento de la ejecución de los proyectos.
Contame cómo viviste, cuál fue tu experiencia en el presupuesto participativo 2013 y qué esperás para este 2014. Lo viví muy bien, fue mi primer año que participé. Me gustó porque los proyectos que se habían, propuesto se cumplieron. Y espero que para el 2014 esté más unido el barrio para poder hacer muchas más cosas de las que necesitamos. Yo empecé con el presupuesto participativo recién el año pasado, así que soy nueva en esto, en 2014. Y la verdad que me pareció súper interesante y lo que espero es que más vecinos se integren, porque por ejemplo en el Foro Centro no hubo mucha participación de gente. Estará bueno que haya más difusión y que la gente participe porque los proyectos se llevan a cabo. Todos los que quieran sumarse porque es muy interesante y si los problemas que suceden en la ciudad no los arreglamos nosotros los vecinos, probablemente no se haga mucho. Hay que involucrarse más en los problemas de todos. Lo vivimos muy bien, positivo. Esperemos que este sea mucho más bueno, con otra expectativa más grande tenemos, fue muy positivo. Y se presentaron buenos proyectos y bueno, muchos ya están hechos, otros están en camino y veremos ahora qué es lo que va a pasar. Gracias al presupuesto tuvimos el vidrizado de todas las calles en el barrio, nos acompañaron mucho a la gestión, así que estamos muy conformes en este sentido y para este año esperamos, apuntamos a más. A seguir creciendo. Nos gustaría a ver si podemos conseguir para hacer un cordón cuneta. ¿Cree que sirve este tipo de políticas puestas en marcha por el gobierno municipal? Sí, por supuesto que sirve, sí. Ayuda mucho a los barrios. Sí, para nosotros fue muy fundamental. Mi primera experiencia de presupuesto participativo, así participando en todas las reuniones. La sociedad de fomento o el barrio había participado en otras anteriores y hemos conseguido hacer algunas obras para la comunidad. Espero que lo que propusimos para este año sea viable y bueno, un ambiente bastante cordial, mucha discusión, pero buena discusión para mejorar las cuestiones de la ciudad. Muy fructífero, hemos logrado que empiecen las cloacas que faltaban, el compacto de Tosca con piedra también, y bueno, nos faltan todavía algunas cuadras como Isla Malvina, y una cuadra de Ribeños para finalizar la obra que encaramos en el 2013, ¿no? Por lo tanto, mucha esperanza para este año. Muchísima, y vamos por más todavía. Yo sé que con el apoyo del intendente y de la gente, de los chicos que estamos trabajando en conjunto con los chicos de presupuesto participativo, lo vamos a lograr. Bueno, lo vivimos con mucha expectativa, ¿no es cierto? Cada reunión fue muy buena, ¿no es cierto? Siempre con una esperanza de progreso. Y bueno, y hay muchas cosas que se lograron, ¿no es cierto? Y bueno, y por eso esperamos que este año sigamos en la misma senda, ¿no es cierto? Y el fin es poder participar para lograr más cosas. El 2013 lo vivimos a pleno, gracias a Dios, con buenas respuestas y bueno, la estamos disfrutando. Y bueno, y ahora para el año este entrante, bueno, seguimos viendo las reuniones y todo para seguir gestionando para que el barrio esté mejor. Luis de Villa Negri, bueno, ¿cómo vivió usted el presupuesto participativo 2013 y qué espera para este año? Bueno, mirá, vivimos positivo. Fuimos poco los que participamos, pero nuestro barrio por suerte está entoscado. Tenemos la iluminación, hicimos la sala funeraria, que era una salita, ahora realmente es una sala. Estuvimos en el proyecto radio, en Sumando Voces también, que fue positivo. El presupuesto está bien hecho, pero lo que falta es participación de los vecinos, o sea que falta más compromiso, en todo, ¿no? Desde aquí yo digo que los vecinos que empiecen a salir de sus casas, empiecen a tomar compromiso, que las cosas se solucionan entre todos. Así que esperemos que toda esa gente se sume, que podamos hacer algo en conjunto, ¿no? Que no solamente quede en la decisión de pocos lo que se puede implementar con el presupuesto participativo. Que lo hagamos entre todos, que es más fácil. Pertenezco al barrio de Mangrullo, que es la zona rural, y venimos participando ya desde el principio que surgió el PP, todos los años llevando distintos proyectos adelante. Hemos hecho por ahí menos reuniones, acordado cuando hacemos la autoevaluación del reglamento, por el tema de que nosotros necesitamos que vengan más vecinos y participen. Cuando vamos a las reuniones somos siempre los mismos, aunque en la zona rural convocamos mucha gente, es uno de los foros donde más personas, más vecinos participan. Y hemos llevado a cabo
el proyecto y nunca tenemos, por lo menos nosotros, nunca hemos tenido ningún tipo de dificultad en llevar adelante el proyecto. A lo largo de estos 5 años, el presupuesto participativo ha invertido más de 21 millones de pesos en proyectos ciudadanos priorizados por los vecinos en los distintos barrios. En total, son 141 los proyectos ejecutados, de los cuales 92 han sido proyectos de obras y servicios públicos, como el arreglo de calles, la mejora de iluminación o la recuperación de distintos espacios públicos. 26 estaban relacionados con el tránsito y el transporte de la ciudad. Y 12 estaban enfocados al desarrollo humano, con propuestas como la radio comunitaria o las actividades culturales e infantiles desarrolladas en los barrios. Con la ejecución de estos proyectos, los vecinos ven cómo se van haciendo realidad sus sueños de construir un futuro más justo y vivir un presente más democrático y solidario. El presupuesto participativo nos invita a hacer de un proceso de construcción colectiva que permite organizar la vida en común y nos enseña a convivir y reconocernos como iguales. Nos sentimos parte del gobierno de nuestra ciudad y celebramos participar cada día de este espacio que nos ilusiona por alcanzar un buen vivir. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Municipalidad de Zárate.